El sol se está dejando ver. ¿Creen que esta mujer fuera tan vieja como para morir de un resfriado? Tiemblo al pensar en el tipo de trabajo que los salvajes han estado haciendo para Bahamas. El Anillo del Sol. Una tradición de los Ukanya. Salte mi foco. Si los eclipses te atrapan aquí, tendrás suerte si sobrevives lo suficiente para acabar en ese anillo. Veremos si tu ataque a su red de focos ha tenido éxito. ¿Qué estás diciendo? ¿Conseguí sabotear la red o no? En teoría, todo debería ir bien. Muy bien. Bienvenida a la Ciudadela, Aloy. Estaré contigo en un momento. Mientras tanto, circula. Supongo que nadie es... Ni siquiera. ¿Te has fijado en todas las tiendas vacías que hay? Es como si la gente estuviera desapareciendo. Si queréis enteraros de los botines de hoy, acudid a la sala del trono. No vais a ganar Skirla si os quedáis ahí parados. Cosas sobre la historia de los mercenarios apestosos. Me llevaré las Skirlas, aunque eso suponga escuchar a Bahamas. Ya sombríos, buscan a uno de los suyos. Bien. Con los niños de los campamentos. Cuesta creer que ya no esté. Por la gloria revelada del sol. Observad al radiante Itamen, el verdadero y único rey sol. La luz en la sombra, cuya voluntad es luz y cuya luz es ley. Ordeno a Bahamas el Luminoso que hable en mi nombre. Por la voluntad del radiante Itamen, el sol brilla en misericordia sobre el traidor Uthid. El cazador que nos traiga su cabeza recibirá un botín de 500 esquirlas. Más prisioneros que realeza, ¿no crees? Me encanta tu pelo. Tenemos que hablar, pequeña cazadora. La tienda verde, el lado sombrío. Te esperaré. Estoy ocupada. Sabemos que no eres una asesina a sueldo. Uthid es inocente. Así que ven a verme, mientras haya tiempo para salvarle. La entrada de la que te hablé la tienes detrás. Será una broma. Para nada. Y no te preocupes por los cernícalos. Estarán ocupados haciéndose los importantes y no te harán caso. Primera vez en la Ciudadela. Hay que ver el Anillo del Sol desde arriba. Pero los cernícalos... ¡Ja! ¿Quieren que veamos esto, chico? Causó una gran impresión. Es una locura. No creas. Seguro que van a verme. Subestimas lo fácil que es esconderse a simple vista. La barandilla. Desde ahí no hay mucha caída.
Al otro lado de la torre. Busca un respiradero. Veo que has estado aquí antes. Obviamente. Es muy importante que oigas lo que tengo que decir. Te he enseñado la entrada, pero este respiradero marca un punto de no retorno. Antes de descender a lo más profundo, debes centrarte, equiparte y entregarte por completo. Sin distracciones. Si tienes recados que hacer, hazlos antes o olvídate de ellos. No toleraré ninguna queja. ¿Está claro? Tolerarás lo que yo quiera darte, Silence. Nunca te pedí que me acompañaras.